no era fácil conseguir rivales antes. Su peso, 53 kilos, 800 gramos. Todavía falta volumen, faltan más peleadoras, pero esto está creciendo. 1.60 de estatura, 28 años de edad. Su récord, 2 ganadas, 1 perdida del equipo Dracos Team Alejandra Orozco, la mexicana. La mexicana desde el equipo de Draco allá en Durango. Su peso, 56 kilos, 900 gramos, 1.62 de estatura, 30 años de edad. Su récord, 4 ganadas, 4 perdidas del equipo Adam Grapplers from Hell, Diana Reyes, Dianita. El referee para este match, el profesor Agustín Guzmán. Listas ambas peleadoras. Ok, ya se saben las reglas. Venga, choquen el guante. Atrás. Pues el referee está listo en la esquina roja, también en la esquina azul. Y llegó el momento. Se cierra la jaula. Listas. Arranca el combate. Yanita con la licra en rojo. La mexicana totalmente en negro, con el top y la licra en negro. Empiezan a medirse la patada abajo y comenzaba a lanzar la derecha. Yanita empieza a cerrar la distancia. El intercambio, ahora la patada, ya la conectó Alexa. No se están guardando nada para este round, Hugo. Bien, está cerrando bien la distancia la mexicana, ¿no? Está campeando mucho. Sí, lo está esperando todo el tiempo. Cuidado, ya la conectó, la puede terminar. No, vamos a ver si la derecha. Ay, Benita quiere llevarla al piso, que es su especialidad. Sí. Cinta morada en jiu-jitsu brasileño. Sí, ahí vemos. Sí, sería mejor, ¿no? Que usó bien la cadera Alexa para levantarse, porque claro, estaba en problemas. Encerrada ahí la distancia. Pero no están trabajando mucho, cuidado también ahí, ¿no? El referee puede intervenir. Buena defensa también, bajar el nivel. Y Anita la está levantando. Ya, consiguió el derribo. Y estuvo peligroso porque tenía guillotina, ¿eh? Pero supo manejarlo. Vemos a Paulina hace unos minutos con esa gran victoria, Alexa, y ahora también dos mujeres dándonos un combate interesante. Yanita usando totalmente. Está controlando muy bien en el piso. Aquí en la esquina de Diana le están pidiendo. Está dando la espalda. Le están gritando pesada, pesada, para que use su cuerpo y empiece también a ese castigo. Alexa, te vimos a ti salir hace unos días de una posición complicada, estiraste muy bien los codos. ¿Cómo mantienes la concentración cuando te están dominando y tienes que quitarte estos golpes que pueden ser tan peligrosos? Tuve que practicarlo mucho, 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 muchísimo. Yo sabía que yo me iba a querer golpear, pero en esos codos tienes que moverte todo el tiempo. No te puedes quedar de espalda plana porque si no van a entrar de lleno. Ella intenta girarse, intenta salir de la posición, pero la cadera de Yanita esa... Tiene muy buen control, súper buen control. Ya iba por el ámbar, ¿eh? Ya tiene el brazo. Está dando la vuelta a Diana este round. Y podría terminar. Sigue con el ground and pound. Sí, tiene que seguir moviéndose. ¿Sabes? Cuando ella se levanta para golpearse en el momento en el que la mexicana puede salir. Ya está entregando la espalda para salir. Se acabó, no le pareció nada a Draco en la esquina. Tampoco la mexicana se levanta contenta, pero... Yanita está tomando el control. ¿Te pareció una detención temprana, Alexa, o era momento oportuno? Pues es que hay veces que tienes que cuidar a los peleadores, entonces si el referee decidió que es una buena decisión, entonces hay que respetarlo. Muy difícil salir ya cuando tiene tanto tiempo de control. Habían entrado varios codos, habían entrado varios puños. Y Yanita, que estuvo en problemas al principio de este round. Sí, se volteó la pelea por completo. La pudo. Lo padre del MMA, ¿no? Así es, lo decíamos, Alexa, Randa Marcos te metió a ti en ese tipo de problemas, mucho trabajo del cuello, saliste, pero fue espectacular y acá usó precisamente Diana eso,
pudo ser más pesada que su rival, usar esa, potencia. Sí, el control tuvo mucho mejor control y no la dejó moverse, no la dejó hacer sus escapes, entonces, sí. Ese golpe de pronto, golpes así te despiertan, ¿no? En una pelea, y ahí entró dormidiéndose, ese golpe la despertó totalmente y la acabó. Sí, tuvo un gran momento la mexicana en la que pudo haber llevado la victoria, no capitalizó, a veces es el único momento que tienes, y aquí veíamos algunos de los puños y de los codos que comenzaban a entrar, hasta que vino la intervención del referee aquí, cuando da la espalda, considera el referee que ya nos está defendiendo de manera inteligente, y Dianita con su quinta victoria como profesional, una vez más ganando aquí en XFL, y dando un paso adelante en lo que será la próxima disputa del título de su categoría aquí en la jaula de XFL. Por nocaut técnico, la ganadora de la esquina roja, Diana Reyes, Dianita. Pues ahí está Diana Reyes, una peleadora como varias que hemos visto esta noche, ¿no? Muy fuerte, muy preparada también. Viene Diego Lecanda para Dianita, la entrevista de la jaula. Tu segunda victoria en menos de 6 meses, tu segundo Grand and Pound en esta jaula, ¿cómo te sientes? Feliz, muy feliz. Tienes tu pase para pelear por el cinturón. ¿Qué significa esa pelea para ti, ser campeona? Te lo dije en las entrevistas. Yo vine a ganar y voy a ser la campeona de XFL. Oye, de Dianita, ¿quieres ser la Alejandra campeona? Conectó unos golpes al principio. ¿Qué tan tocada estabas? No, sí, sí pega duro, Alejandra. Sí, me lampareó unos segundos, pero se entrené. Entrené todos los ámbitos, entrené el peligro y creo que pude resolverlo. Pues muchísimas felicidades por tu victoria, disfrútala mucho. Un aplauso para Dianita. Un saludo a mi familia de Cancún que me está viendo y a mi madre que también está viéndome por la transmisión. Hasta Cancún manda los saludos, Dianita. Qué padrísimo. Pues ahí está. Bueno, vimos a Dianita hacerlo. Excelente, parece que Paulina ya tiene rival. Alexa, ¿cómo ves esta? Vamos a tener que trabajar mucho jiu-jitsu, muchísimo jiu-jitsu, entonces vamos a dejar a Pau super lista. Oye, veamos que Paulina no le gusta mucho las cintas y demás, ¿no? ¿Cómo la ves ahí en el piso también? Porque pudimos ver mucho sus striking. Es muy buena en el piso también, creo que también es un área que debemos de pulir, entonces es un gran reto, ¿no? Para todos como equipo, para mí como su compañera, para todos es un gran reto y va a ser un campamento fuerte para ella. ¿Qué tanto al ser, obviamente, aunque Irene es más grande de categoría que tú, ustedes, tú, Karina, Paulina, las vemos mucho tiempo entrenando juntas, todo lo que muestran las redes sociales. ¿Qué tan importante es Paulina en tu campamento? ¿Y tú qué tan importante te sientes para ella con todo el tiempo que pasan juntas y comparten el gimnasio? Pues es como una cadena grande, ¿no? Todos somos un eslabón, entonces todos nos ayudamos a todos, aunque estén más grandes, más chiquitas. Siempre todos tenemos algo que ayudar y aportar a nuestros compañeros, algo que enseñarles, algo que aprender de ellos. Entonces tratamos de siempre hacerlo, los campamentos muy unidos. Ahora estuvo muy padre porque todos tuvimos campamento juntos, entonces la motivación estaba hasta arriba y pues ahora vamos por otro más. Sí, porque no fue nada más tu pelea en UFC. Karina estuvo antes en Kansas. Ah, sí, fue Karina, luego yo y ahorita Hugo y Paulina. Entonces está muy padre hacer campamento a todos. Sí, y una pena que Periquito, que Víctor Madrigal no pudo estar esta noche por una lesión. Iba a ser parte del cuadrangular Gallo. Más adelante veremos a Diego Illescas, que será su reemplazo. Pero obviamente Víctor tiene las puertas abiertas. Sí, claro, él va a regresar súper fuerte. Desgraciadamente las lesiones estamos todos expuestos. Yo también me rompí una vez un hueso. Entonces, ni modo, ¿no? Eso es lo que te arriesgas en este deporte. Pero créeme que él está entrenando y va a regresar mucho más fuerte. Sí, y bueno, lo que nos ha dado aquí en la jaula de XFL fue un knockout espectacular contra Galego. Increíble. Es que, sin duda, la gente lo quiere ver de vuelta y lo van a ver de vuelta. Ojalá que los veamos a todo el equipo, porque de verdad, a mí me impresiona lo juntos que están siempre, lo compenetrados, cómo viajan a todas partes para tus peleas, para las de Irene, para las de quien sea. Y obviamente eso se refleja, obviamente, cuando están dentro de la jaula, donde en la mayoría de las ocasiones tienen buenos resultados y cuando no, de todas formas hay buenas peleas. Nunca se quedan en entrega la gente del equipo Lobo. Muchas felicidades. Alexa, por tus dos compañeros que pelearon hoy, por lo que hiciste el 5 de agosto, la verdad, una muy buena victoria y gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, ojalá que les guste el evento y no se pierdan las demás peleas. Oye, Alexa, a ver si nos encontramos en un par de peleas más, ¿no? Por aquí otra vez. Ok. Estaría bueno. Bueno. Gracias. Pues todo el equipo de XFL te agradece por estos pininos, Alexa. Seguramente vas a seguirte desarrollando todavía como peleadora, pero cuando te canses de pelear,
cuando digas hasta aquí llegó, aquí, voy a estar. Aquí te vamos a estar esperando en el escritorio para que puedas analizar los combates con nosotros. Gracias por acompañarnos y pues felicidades de parte de toda la gente también de la Unidad Móvil, que está muy contenta que nos hayas acompañado, aunque sea estos minutitos. Y bueno, pues a seguirle dando a felicitar a tus compañeros, que imagino pues están todavía disfrutando de estas dos victorias. Gracias.